Por cierto, Ángel. Dime, ¿qué? Es que he estado pensando. Bueno, pues que como hoy es el programa 500, ajá, y es algo especial, ¿sí?, y hemos hablado de Belén Esteban. Venga, va, dilo. Dilo ya. Pues dilo, que si puedo, ¿qué?, decir almóndigas. Es como un animalico a veces. Desde que le prohibieron decir esa palabra está sufriendo muchísimo, ¿verdad? Ya. Ay, venga. Venga, hombre, seamos rebeldes. Un día es un día. Venga, quédate a gusto, lánzate ahí. ¿De verdad? Venga, de verdad, a la casa por la ventana. Me voy a levantar y todo. Venga, ¿eh? Claro que sí, en pie. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Que te oiga el mundo! Almóndigas, almóndigas, almóndigas. Si hay algo que quiero, son almóndigas. ¿Te has quedado a gusto? Como un arbusto. Muy bien. ¡Dios! Si tenía un mono que no veas. Uf, qué a gusto se queda una pudiendo decir lo que siente su corazón. ¿Puedo hacer ahora un chiste de falete? Me sé uno muy bueno sobre que en vez de sangre tiene mantequilla. No tientes a la suerte, deja falete en paz, ¿vale? Igual para el programa 1000, si llegamos. Para el 1000 igual te dejo, ¿vale? Mierda. Lo siento, tenemos que volver ahora a lo de Belén Esteban, ¿vale? Porque Diego Arrabal, que era el abanderado un poquito de la teoría del embarazo de B,